Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar, bienvenidos al canal, bienvenidos al estreno de una nueva serie. Bueno, llega al canal Resident Evil Dead Aim, ya sabéis, esta especie de mezcla extraña de juego de disparos en primera persona con, bueno, pues un poco de exploración de la saga Resident Evil, ya sabéis, conseguir llaves, leer documentos, buscar munición. Una propuesta bastante original, un juego que, bueno, en muchos sitios se la ha puesto a parir y ni mucho menos es tan malo, ¿eh? Ya lo digo. Bueno, antes de empezar la serie, vamos a opciones. Curioso juego este Resident Evil. Bueno, como veis, vienen configuraciones para jugar con la G-Con 2, porque, como he comentado, es un juego que tiene, a la hora de enfrentarnos, por ejemplo, a los enemigos, se establece el modo en primera persona y parece un juego de disparos estilo Time Crisis o The House of Dead, ¿vale? Aunque el manejo del personaje se hace pues como si fuera un juego en tercera persona. Es curioso, ¿eh? Vamos a ajuste de pantalla. A ver, esto creo que ya lo tengo puesto bien en la prueba de grabación. Vale, perfecto. Vale. En sonido, solo deja eso y la vibración off. Bueno, pues parece que está todo bien, así que vamos a empezar una nueva partida. Ya digo, Resident Evil Dead Aim, un juego que está bien, no es la octava maravilla, no es ni mucho menos de las mejores entregas de la saga, pero ya sabéis que, bueno, me he empeñado en subir casi todas las entregas de la saga. No sé, los Outbreak es que no me terminan de convencer, de ahí que no haya traído ninguno. Pero bueno, poco a poco voy trayendo casi todas las entregas de la saga, de la, bueno, lo que es la saga principal. Nos queda un, que yo recuerde, Resident Evil 0 y Revelation 2, ¿vale? Y faltaba este de Dead Aim, que, por cierto, no tiene nada que ver con la saga a nivel de argumento, salvo que, bueno, ahora veréis en la introducción, que está situado un poquito después de los eventos de Resident Evil 3 Nemesis, puesto que Raccoon City ya ha sido, ya ha volado por los aires, ya ha sido totalmente exterminada. Y la mención de la compañía Umbrella y el virus. Bueno, y evidentemente las criaturas, zombies y el resto de enemigos. Pero no hace mención alguna a los personajes de la saga. Curioso, ¿eh? Podríamos considerar una entrega, ¿cómo se dice? Una entrega off-topic de la saga a nivel de personajes y de la historia principal. Pero sí está relacionado con Umbrella y con el virus, ¿vale? Bueno, vamos a elegir modo normal para empezar. Os voy a dejar con la intro para que os enteréis un poco de qué va esta historia. Y ahora seguimos. Raccoon City. Midwestern town in the United States was destroyed when a substance known as the T-Virus leaked throughout the town. However, Umbrella, the corporation developing the virus, refused to abort the project. And once again, the threat of biological terror was thrust upon the world. A large amount of T-Virus was stolen 3 days ago when a terrorist group hit an Umbrella lab France. Yesterday, one of Umbrella's cruisers was hijacked and contaminated with the same virus. Going to your head. What do you plan to do with the T-Virus? I'm afraid that's all the playtime we have for today. You die. Now. Huh?
Bueno, pues ya tenemos el control de nuestro protagonista, Bruce McIver, ¿vale? Que es un agente que trabaja para el gobierno americano. Vamos a revisar un poco los controles. Con el analógico izquierdo desplazamos a Bruce hacia adelante y hacia atrás, pero también le podemos, ¿veis?, mover la cámara hacia un lado o hacia otro. Todo se hace con el analógico izquierdo. Y me diréis, ¿y en el analógico derecho para qué vale? Pues una vez que entramos en el modo de disparo primera persona, es con el analógico derecho con el que disparamos, ¿vale? Ahí abajo aparece el número de balas que tiene el cargador, 15, y el número de balas totales que llevamos, 60, ¿vale? Y al lado podéis ver el indicador de vitalidad y el arma que llevamos, ¿vale? Fácil, perfecto, ¿verdad? Bueno, más cositas. Con este botón, Bruce se pone como, ahí le veis, como una especie de guardia y puede caminar de forma despacio, ¿vale? Ahí le veis, ¿veis? Manteniendo pulsado el botón L1, se llamaba el control, creo que aparece aquí. Bueno, esta es la pantalla de equipamiento. Aquí en opción viene un resumen un poquito más ajustado de los controles, configuración del mando. Es el movimiento subrepticio, ¿vale? Vemos que con Select podemos mostrar mapa también y poquito más, ¿eh? Con X, apuntar, girar, abrir, cerrar puerta, botón L1 o L2, ¿vale? Bueno. Vale, vamos a darle a salir, ¿vale? Bueno, estamos en la pantalla del inventario, es una pantalla de inventario muy sencilla, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, tenemos como tres secciones: armas, proyectiles y artículos de vida y llaves, ¿vale? Tenemos la pistola, que es una pistola automática personalizada, contiene cargador para 19 balas de 9 milímetros. No sé si os habéis fijado este detalle, pero en casi todas las entregas de Resident Evil, las primeras pistolas que utilizamos son munición de 9 milímetros, la que llevan. Cargadores de balas de 9 milímetros para Bellum, ¿veis? Se pueden utilizar en la mayoría de las pistolas, ¿vale? Tenemos dos cargadores de 30 balas, más las 15 que lleva la pistola. Y el típico y clásico, el spray de vida, ¿vale? Un vaporizador medicinal para casos de emergencia. Restablece completamente la salud, hasta arriba. Luego, más adelante, veremos que también están nuestras queridas plantas, ¿vale? Y bueno, y poco más. Con el Select pulsamos el mapa, no tenemos ahora mismo. Y para abrir las puertas, pues simplemente acercar a Bruce y darle al botón X. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues vemos un cadáver tirado en el suelo, una botella de champán. Veo que la fiesta se les ha ido un poco de las manos a esta gente, ¿eh? A ver, podemos examinar objetos y demás. Si hay algo interesante nos dice, y si no, no nos dice nada. Vale, tenemos una puerta. Vamos a entrar aquí, a ver, ¿qué es esto? A ver, otra puerta. Parece que está cerrada, no puedes abrir la puerta. El armario tampoco. Hay algo por aquí, mira, munición, ¿no? Sí. ¿Deseas recoger munición para pistola? Sí, munición para pistola. Una mesilla, un libro. Parece que no hay nada más para coger. Ahí parece que hay una especie de plano, pero no me deja cogerlo. Papeles, sin importancia. Bueno, salgamos por esta puerta de aquí. Bueno, como veis, el escenario del juego es un crucero, ¿vale? Aunque más adelante llegaremos a otra localización. Es un juego muy cortito, ya lo digo. Si nosotros vamos a grabar a 40-45 minutos, yo creo que en 6-7 capítulos no lo ventilamos. Es un juego muy cortito, ¿eh? Ya os lo digo. A pesar de que lo juguemos con calma y tranquilos. Bueno, tenemos, a ver, una especie de vestíbulo, ¿vale? Y de aquí salen muchas puertas y dos puertas principales. Esas dos, vamos a mirar esta primero. Hay una cerradura con tarjeta en la puerta. Vale, no tenemos la tarjeta, con lo cual toca rebuscar. A ver la otra puerta. Cerrada. Vale, no dice cerrada simplemente. Bueno, vamos a mirar. Hemos salido por ahí, ¿no? Vale, pues vamos a este hueco de aquí. A ver, aquí. Vale, habitación 103 está cerrada. Vale, pues venga, vamos a la de enfrente. Por ir por orden. A ver, esta es... A ver, que no veo, Bruce, 102. Aquí sí podemos entrar. Vale, ¿qué tenemos? Pues un camarote muy chulo, muy elegante. ¿Vale? A ver, pero vamos primero al pasillo, a ver qué hay aquí. A ver, mira, munición. Vale, munición, perfecto. Creo que estamos limitados a llevar solamente 6 cargadores. Sí, límite 4 de 6. Vale. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira. Otro cargador. Sí, nos están dando bastante munición. No es un juego en el que vayamos escasos de munición.
ya solo el hecho de que tener esta vista en primera persona, ¿vale? Nos podemos permitir incluso disparar. Vale, aquí no hay nada. Espejo, un baño, tampoco. Vale, nos queda por mirar uno, ¿verdad? Este era el 102. Pues nos queda por mirar el... este de aquí. Bueno, vais a ver que el juego de vez en cuando gira la cámara un poco brusco, tiene unas pequeñas caídas de frames, ¿eh? Funciona a 60 FPS, pero hay veces que tiene... Bueno, aquí hay una colgada del techo. Hay veces que tiene unas pequeñas caídas de frames, ¿eh? Mira, ahí hay algo que brilla. Mapa de las cubiertas superiores, recogido. Todavía está sosteniendo algo. ¿Deseas recoger la llave de primera clase? Sí. Uy, algo se ha oído por ahí atrás. Vale. Bueno, como veis, aquí aparece la llave. Llave de primera clase. Una elegante llave encontrada en el cadáver del camarote 101 de primera clase. Vale, o sea que estamos ahora mismo en primera clase. Muy bien. Ahora con Seret, al haber cogido el mapa, ya tenemos acceso a él. Vale. Muy bien. Pues seguramente con esta llave podamos abrir una de las puertas principales del vestíbulo. Bueno, el primer enemigo al que nos vamos a enfrentar es esta mujer zombie. A ver. Vale, genial, me ha cazado. Hay que saber apuntar muy bien. Hay que afinar mucho el disparo, ¿eh? Con un disparo bien dado puede caer, ¿eh? Tienen como un pequeño punto, ahí lo veis, en la parte, digamos, por la frente más o menos, a la altura de la frente, un único disparo puede hacer que caiga un enemigo, pero hay que apuntar muy bien, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, ¿qué puerta podremos abrir? ¡Eh! Se nos levanta el colega, ¿no? Vale, solo es uno, ¿no? A ver si tiramos. ¿Veis? Si damos con un único disparo en ese punto, nos ahorramos un montón de munición. Pero claro, hay que apuntar muy bien, ¿eh? Has utilizado la llave de primera clase. Vale. Hemos salido. Vale, por ahí veo enemigos. Y ahí otro también. Venga. Bien. A ver. ¿No hay más aquí en este hueco? No. ¿Dónde estamos? Pues estamos en un pasillo, hay dos puertas, a ver esta, cerrada. Vale, antes de abrir esa, voy a limpiar primero las zonas. Vale. Ahí veis, un zombi vestido de marinero, ¿eh? Seguramente tripulante, bueno, miembro de la tripulación. Venga, ahí. Sí, afinamos bien con el disparo. Vale, no puedes abrir la puerta. Y había estas dos puertas, ¿no? Que nos dan acceso a las escaleras del... del hall del piso 2. Venga, dale. Vale, enemigos. No. Vale, por aquí. Vale, por ahí podría continuar. Sí. Pero antes vamos a echar un vistazo abajo. A ver, me ha enfocado la cámara a este cuadro. A ver. Un enorme cuadro, el nacimiento de Venus. Vale, no le dice nada más. A ver aquí abajo qué hay. No hay enemigos. Y hay puertas. Puerta doble, puerta doble. A ver, esta mismo. La puerta no se abre, parece estar bloqueada desde el otro lado. Vaya. Pues vamos por aquí. Vale, bloqueada también. Mira, estoy viendo una planta verde, no sé si la habéis visto con el rabillo del ojo. Aquí. ¿Desea recoger la hierba verde? Sí. Vale, por aquí no veo nada más. Al lado de la escalera tampoco. Y otras dos puertas, vamos a ver. Puerta no se abre, parece estar bloqueada. Vaya. Vale, pues nada, tenemos que subir, ¿eh? Ya digo, el juego está realmente está diseñado para ser jugado con la pistola G2, que es la pistola que se utilizaba en juegos como Time Crisis 2 o 3. Yo no es que no tenga la pistola, es que no me funciona en la pantalla de 42, que es donde juego normalmente, con lo cual no me queda más remedio que jugarlo con mando, que tampoco se juega tan mal este juego, con el mando.
Si te acostumbras un poco, se puede. Vale. Ahí hay un zombie en el suelo y aquí otro. Se mueven. Vale. Parece que está cerrada. Vale. La sala VIP. Ahí hay un sitio que se llama la sala VIP. Vale. A ver, ¿dónde está la mira? Mira, está en rojo, ¿eh? A ver. ¿Qué pasa si disparo? Pues nada. Seguramente se levantarán más adelante. Vale, un montón de cadáveres por aquí, ¿eh? A ver, un piano. Vale, no me detecta nada. ¿Esto qué es? Hay documentos dispersos por el suelo. FAS urgente de la oficina de París. Fecha 18 de septiembre del 2002 para la división de ventas internacionales. A la atención de Roberto. Hoy han robado tres muestras de virus T de este laboratorio de París. Nuestro principal sospechoso es Morpheus de Tubal. A Morpheus lo habéis visto antes en la introducción del juego. Ejecutivo de la división de I+D de la central. Sus motivos parecen ser una venganza contra nuestra empresa. Por ello, enviamos esta alerta general a todas nuestras divisiones. Todo aquel que tenga información sobre este asunto debe ponerse inmediatamente en contacto con la central. Atentamente, Umbrella Corporation, París. Muy bien. Has agregado documentos a tu archivo. Vamos a mirar, por cierto, porque tenemos un menú, un submenú aquí. Tenemos el mapa, vale, ahí lo veis. Espera, que me he salido sin querer. Mapa, archivo. Manual de operaciones de inteligencia, vale. Fase urgente en la oficina. Este documento lo teníamos desde el principio, no lo hemos mirado. Hola Bruce, esta vez tu objetivo es un antiguo ejecutivo de Umbrella llamado Morpheus. Este sujeto ha robado el virus T y secuestrado el crucero de Umbrella. Tu misión será infiltrarte en el crucero y comunicar inmediatamente la situación a la base de fuerzas estratégicas. Te hemos preparado algún equipo para que lo estudies. Buena suerte. Bueno, aquí nos dicen unos cuantos consejos, que el equipamiento consta de una pistola y varios objetos de recuperación, vale. Bueno, aquí nos dice, bueno, cómo va el tema de la vitalidad. Muy bien, precaución, hasta peligro, ¿vale? Si luchas contra dos o más enemigos a corta distancia, sin duda sufrirás daño. ¿Veis lo que nos ha pasado antes con la mujer zombie? Que estábamos muy cerca de ella y como ellos van moviéndose y al mismo tiempo que se mueven, se balancean, es más complicado apuntarles, ¿vale? Es mejor mantener una distancia, ¿vale? La cantidad de munición es limitada, por ello no dispares más de lo necesario y siempre apunta hacia el punto débil del enemigo. Aunque puedes llevar un número de proyectiles limitado, podrás reabastecerte. Vale. Muy bien. Pues aquí, nada más. Ese hombre tiene algo que brilla ahí. Desea recoger la tarjeta de invitado. A ver. Uno. A ver, que no puedo. Ahí. Hay que apuntar a esa zona. ¿Ves? La parte superior de la cabeza. Ese no se movía, ¿no? Ah, sí, sí, se mueve, sí. Sí, se mueve, sí. Bueno. Mira, esta deja munición, además. Genial. Algunos amigos dejan munición. A ver el piano. Nada, ¿no? Muy bien, pues ahí no hay nada más. Y hemos cogido la tarjeta de invitado. Una tarjeta de invitado encontrada en la sala VIP. Había una habitación. La, donde hemos empezado aquí. Esa puerta que está acá, marcada con una línea roja, se abría con una tarjeta. Seguramente sea esa. Bueno, vamos a dar la vuelta. ¡Ahí va! ¡Uy, va! No se han dado cuenta, ¿no? No se han dado cuenta, no se han dado cuenta. A ver, ¿dónde estoy? Ah, al otro lado de la sala VIP. No se han dado cuenta. Muévete, bien. Menos mal que está medio tontado, no se dan cuenta, ¿eh? Bien. Apuntando la cabeza con un disparo caen. La cabeza parte superior, eso sí, ¿eh? Vale, por cierto, cada vez que entremos en el modo apuntado y salgamos de él, Bruce recarga, que a mí, sinceramente, eso me parece genial. Vale, vale, por ahí vamos hacia allá, pero yo no quiero ir en esa dirección, no quiero volver atrás, quiero seguir explorando, a ver. Vale, cerrada, ¿no? Sí, ya no lo marca, no puedo continuar hacia,
hacia la sala del capitán, con lo cual me toca dar la vuelta y volver al sitio donde podíamos poner la tarjeta. Atentos porque puede haber enemigos aquí, ¿eh? Uf, ¿dónde salió tanta gente? Muévete. Yo no sé si en este juego los zombies bajan escaleras, ¿eh? La verdad es que no lo sé. A ver. Vale. Me tengo que alejar un poco para poder apuntar. Desde aquí debería. A ver. Uf. Es que como va dando bandazos. Vale. A ver, ¿baja escaleras? No baja, ¿no? ¡Qué torpe! A ver. A ver, podemos dispararle al cuerpo y va a caer también, pero vamos a gastar mucha más munición. A ver. Prefiero, esta vez, prefiero hacerlo así porque no tengo un tiro fijo. Venga, a estos dos y con un disparo bien dado. Vale. Tiene que ser la parte superior de la cabeza. Ahí. Bueno. Ya digo que no os preocupéis por la munición porque hay bastante, ¿eh? Mira, esto lo tenemos que despejar todo, ¿eh? Muchos zombies aquí. Hay muchos zombies. Vale. Ahí, muy bien. Bien. Vienen, ¿no? Bien. Llegaremos desde aquí para disparar a la mujer. Hay que cuadrar el tiro muy bien, ¿eh? Uf. Se ha movido justo, ha hecho. Bien. Venga. Vale, perfecto. Uf, como habéis visto, tiene a veces caídas el juego. Puntuales, ¿eh? No son graves, también es verdad. Pero ahí están. Vale. Bueno, pues según está mirando Bruce, que sería para acá. ¿Veis? Es al girar la cámara. A ver si. Se... No, ahora no lo hace, pero antes sí lo ha hecho. Es a girar la cámara. ¿Voy bien? No, voy en el sentido... ¡Uy! ¡Uf! No me han cogido de milagro. Estaban ahí dos a cada lado y no se han dado ni cuenta. Vale, por aquí. Vale. Enemigos. Vale. No, esto lo despejé antes. No hay enemigos, ¿no? Sí, está despejado. Vale, bien. Pues por aquí. Bueno, se han levantado todos. Vale. A ver cómo me puedo organizar. Que hay un montón de ellos, ¿eh? Vamos a ver. Quieto, quieto. Eso, eso. Has utilizado la tarjeta de invitado. A ver si los puedo derribar. Va. Me ha abierto la puerta. $5 billion. Yes. We have until midnight tomorrow. Retrieve the virus from the Morpheus. Security Bureau, huh? Looks like we're in the same business. Same business doesn't mean same side, Bruce McGiven. You already know my name. That makes sense since you're blackmailing both of our crews. What's your name? Cooperation is too much to ask for on our first date. Might I suggest we simply stay out of each other's way? Foley, that's my name. And I don't date freshmen. If you really want to help, then go ahead. Fasting.
Bueno, pues ya sabemos quién era la joven asiática, china más bien, que hemos visto en la introducción que nos salvó la zona sagrada. Vamos a entrar un momento aquí. Anda, ya no puedo abrir la puerta, no puedo volver atrás. Vale, echemos un vistazo al mapa. Quería ir a echar cuentas con los zombies, pero no, no me han dejado. Vale, tenemos una sala circular con una escalera que baja, ¿no? Bueno, vamos a mirar por aquí. Hay dos puertas. ¿Qué pone? Segunda clase, habitaciones de pasajeros. Hay una cerradura electrónica a la puerta. Cerradura electrónica. Igual, segunda clase, habitaciones de pasajeros. Bueno, pues vamos a bajar, ¿no? No hay nada más. No, no hay nada más. Solo podemos bajar. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos cuatro puertas. Cuatro, ¿eh? Y la entrada. Vamos primero a la entrada, a ver. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a mirar esta. Esto es... parece que está cerrada. Tercera clase. O sea que hay primera, segunda y tercera clase. Vale, están todas las puertas cerradas por una cerradura electrónica. ¿Y esto qué es? Este panel controla la cerradura automática. Aquí hay una ranura para tarjeta. Has utilizado la tarjeta de invitado. Claro, la que teníamos. Vale, se han abierto las de segunda clase, ¿no? Sí, eso, las plantas se han abierto. Vale, ¿qué más hay por aquí? Munición. Y la puerta de entrada. No puede salir afuera. Vale. ¿Puedo echar un vistazo aquí? A ver. Aquí hay escrita información sobre la cerradura de las puertas de las plantas 1 y 2. Se requiere una tarjeta de identificación de tripulante para abrir la cerradura de la primera planta. Vale. Bueno. Nada, tengo que subir para arriba. Aquí no puedo hacer nada, están todas cerradas. Vale. Pero se pueden abrir, ¿eh? Lo único, hay que conseguir otra tarjeta que me permita abrirlas. Así que subamos por aquí. El juego recordará por momentos a Resident Evil Revelation, que también estaba ambientado en un barco. A ver, tenemos una y dos. Venga, pues por esta mismo. A ver, oigo pisadas. ¿Eso qué es? Vale. Mierda. He visto el aviso, pero... vete para atrás, Bruce. Eso. A ver. Ese ya no hace más tonterías. Y ese tampoco. A ver, yo he venido por esa puerta donde estaba el zombie entonces. O sea, le he pasado, estaría pegado a la pared y le he pasado, no sé, es curioso. Vale, el tanque es explosivo, no ha valido para nada. Le he disparado, pero no ha hecho nada. A ver, aquí hay muchas puertas ya. 202 y 201. Venga, vamos aquí a la 202. Vaya, cerrada. Despacio, despacio. Y esta es la 201. Vale. Mira. Munición de pistola. Una botella. Se han estado de fiesta. Mira, planta verde. Bueno, de vitalidad vamos bien, ¿no? Estamos en precaución. Bueno, me han cogido una vez. Dos veces me han cogido. Nada. A ver. Hay un documento plegado. Informe normal número 1162. Para el Departamento de Investigación Internacional, la central, a la atención de O'Neill. Este será mi último informe sobre Morpheus durante una temporada, ya que creo que está empezando a sospechar algo. Hasta recibir noticias mías, no te pongas en contacto conmigo, así puedo dedicarme a mi trabajo normal como ayudante suyo. Tras robar en el laboratorio de París, Morpheus parece estar preparándose para abordar el crucero, donde tiene previsto subastar el virus. Su obsesión con la belleza sigue agravándose, y hace pocos días se sometió a cirugía plástica para mantener su aspecto juvenil.
suele pronunciar frases cuestionables, como eliminaré las cosas feas del mundo y crearé mi reino pletórico de belleza. Tenemos que tomar medidas contra él antes de que sea demasiado tarde. En este momento está negociando con varios países, incluyendo los Estados Unidos. Pete. Vale, y este hombre aquí no hace nada, ¿no? El armario, nada. A ver, solo por curiosidad. A ver. Nah. Vale, pues venga, fuera. Enemigos, nada. Ahí por el suelo, pero parece que no se han levantado. ¿Dónde? ¿Pero y de dónde ha venido ese enemigo? Pues parece que están escondidos, los condenados. Llamad bien rapidito que viene, ¿eh? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Tan rápido encima. ¡Onda! ¿Dónde vas? Sí, eso puedo dispararlo, pero la explosión es ridícula. No merece la pena. Vamos a ver. Tenemos dos puertas. Una conduce a la 204 y 203. Y otra a la 206 y 205. Venga, vamos a esta misma. Vaya, cerrado. ¡Qué casualidad! Pues venga, a ver esta. Esta sí está abierta. A ver. No oigo nada. Mira, planta verde. Oigo pisadas, ¿eh? ¡Ja! Ahí vienen. Perfecto. ¿Se ha levantado? Increíble, ¿eh? Ya no te levantas. ¡Eva! Se ha tirado a ver si me cazaba, el condenado. A ver. Vale. Estaba esperándome ahí, a ver si me acercaba y me trincaba. Bueno, vamos a revisar las habitaciones, los camarotes 206, 205. Vale. Este es el 205. Vale, cerrado. Y el 206. Sí, este está bien. A ver, ¿qué hay aquí? Nada. Mira. Vaya, vaya. Pistola con silenciador. Me la llevo. Hombre, que me la llevo. Y otra planta. Llevo un montón de plantas. Lo que no sé es si en este juego se podían mezclar las plantas. No. Se las almacena. Venga, ya está. Usada. Vale. Nada por ahí. Por la ventana tampoco vemos nada, ¿no? Solo niebla. Cambiamos a la pistola con silenciador para... Uf, 8 disparos nomás. A lo mejor al hacer menos ruido atrae menos zombies. También puede ser, ¿eh? Vale. La 206 ya la hemos explorado. Tenemos que ir por aquí. Aquí tenemos dos puertas. Una que da a un sitio que se llama Lounge. Y otra que parece que da afuera. A ver. Vale, si oímos una musiquilla, amigos, es que estamos en una zona de guardado. Mira. Munición para la pistola, bien. Vale, ya vamos hasta arriba, ¿no? Sí, no podemos llevar más munición. Voy a mirar por aquí a ver qué hay. Cuadros. Nada por aquí. Y esto tampoco. No veo nada más con lo que poder interactuar. Vale, pues nada. Hay una máquina de escribir. Sí, amigos. Se guarda la partida en una máquina de escribir sin cartuchos, eso sí. Venga. Donde dice la prueba de grabación. Y nada más, amigos. Como vengo diciendo, pues aquí vamos a dejar el primer capítulo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, estreno de nueva serie en el canal. Pues un juego cortito. Cortito, ya lo digo. No sé si eran 4 o 5 horas, no lo hemos ventilado. Así que, bueno, haré los capítulos un pelín más corto de lo normal. 35 o 40 minutos. Para que nos dure algo, porque si no, no lo comemos en nada. Por mi parte, nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándanos un saludo. Y ya sabéis, os cito al próximo capítulo de este Resident Evil Dead Aim.
Cuidado mucho, amigos.